Y San Luis tiene muy buenos adelantos con los arcos, con lectores de patente, que a Córdoba no va a servir ni mucho. La colaboración en seguridad es para atacar este flagelo que es el narcotráfico, que está afectando a nuestra Argentina, poder coordinar acciones en la zona limítrofe y también fuera. Nos parece que también la acción en seguridad significa la lucha contra la trata de personas. Y es importante que los adelantos que tienen la fuerza de seguridad de San Luis y que puedan tener la de Córdoba sean compartidos y que haya un trabajo conjunto. Y San Luis es una provincia que tiene una gran inquietud intelectual y que ha mostrado un desarrollo de talento y de capacidad creativa de sus habitantes. Y Córdoba tenta también ir de la misma manera. Y por lo tanto, juntos podemos aprovechar mejor lo que es la revolución científico-técnica y complementarla, sea en el funcionamiento de los estados, donde San Luis tiene un gran adelanto, sea también en la parte productiva, sea también en la parte productiva. En el tema infraestructura, sin duda, San Luis es la provincia que mayor desarrollo de infraestructura vial tiene. Si no es la que mayor tiene, no creo que haya otro que la supe. Por eso para nosotros es importante, querido Alberto, que vos hoy estés en Córdoba. Y la verdad que los cordobeses siempre hemos valorado la administración del gobierno de San Luis. Si hay algo que en Córdoba se ha valorado siempre por parte de toda la población, que San Luis es una provincia que tiene equilibrio fiscal, una provincia que cuida de su gente, y por lo tanto para nosotros es una alegría poder trabajar junto a nuestros hermanos puntanos, como le decimos a todos los habitantes de San Luis aquí en nuestra Córdoba, porque juntos nos desarrollamos, juntos crecimos y juntos, defendiendo el federalismo, defendiendo el interior de la patria, juntos vamos a lograr el progreso que merece nuestro pueblo. Muchísimas gracias, Alberto, por tu presencia. Gracias a todos los funcionarios que vinieron de San Luis. Muy buen día para ti.